gracias por aceptar nuestra invitación a otro de estos webinars, ¿verdad?, que hemos planificado para este semestre. Hoy tenemos como título, ¿cómo te ayudan el Peterson Test Prep y Career Prep a alcanzar tu próximo nivel? Y hoy tenemos como invitada a Nicole Torres Santiago, estudiante embajadora de HEDS en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Arecibo. Agradecemos a Nicole por su valiosa colaboración en estas iniciativas que tienen como objetivo brindar apoyo a las instituciones miembros como parte de la misión de HEDS de promover la integración de la tecnología en la educación. Hoy tenemos registrado más de 70 estudiantes de diferentes instituciones de educación superior en Puerto Rico, más de 80, discúlpenme, por ejemplo, de instituciones como Atenas College, Colegio Universitario de San Juan, EDP University, Nuke University, Ponce Health Science, que ya los saludamos en el chat, también de Nuke University, que vimos también en el chat, Universidad Albizu, Universidad Central del Caribe, Universidad Ana G. Méndez, que vimos un buen grupo también en el chat, Universidad Interamericana de Puerto Rico, que también saludamos, y la Universidad de Puerto Rico. También queremos dar una especial bienvenida a los participantes de instituciones internacionales y hoy se registraron para este webinar de la Universidad Cooperativa de Colombia, una de nuestras instituciones internacionales en Colombia, y también de una invitada que es la Fundación Universitaria de Popayán, también en Colombia, así que bienvenidos a estos estudiantes y gracias a Zoom que nos permite estar, aunque estamos en diferentes países, ¿verdad?, a unirnos en este espacio. Un saludo muy caluroso a todos, confiamos que este webinar sea de gran beneficio para todos. En este webinar, Nicole hará una presentación en vivo de las bases de datos de HEDS llamadas Peterson Test y Career Prep para que puedan conocerlas y tomar ventaja de todas las herramientas y servicios que se ofrecen. Antes de comenzar, les comparto que para este semestre realizamos una presentación de bienvenida que vieron al principio, donde están los anuncios y promoción de los próximos eventos o webinars que vamos a tener, ¿verdad?, por lo que resta del semestre. Esto con el fin de poder dedicar mayor tiempo a qué es la presentación, ¿verdad?, el tema que vamos a desarrollar durante esta hora, pues pueda ser lo que tome, ¿verdad?, el mayor tiempo, y también al final poder tener espacio para preguntas y respuestas. Pero solamente quisiera enfatizar que el próximo webinar va a ser el viernes 30 de abril a la 1 de la tarde, hora de Puerto Rico, y en este caso va a ser este mismo tema que tenemos hoy, pero en esta ocasión va a ser en el idioma inglés. How does Peterson Test and Career Prep can take your goals to the next level? Así que les solicitamos, ¿verdad?, que nos ayuden a promover para esta ocasión. El recurso va a ser Gilmari Santiago, que es nuestra estudiante embajadora de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón. Y nos gustaría, ¿verdad?, que nos ayudaran a los que no pudieron entrar hoy a ver este webinar, que puedan entrar el viernes que viene para que puedan también beneficiarse, ¿verdad?, de todo lo que ofrecen estas excelentes bases de datos. También tenemos otro webinar que es con el que vamos a cerrar este semestre, y este va a ser con el tema Revisando mi proyecto de vida, ser, hacer y tener. Y en esta ocasión tendremos nuevamente al doctor Joe Díaz, presidente de Peak Performance, y ha sido colaborador de HEDS desde que comenzamos los primeros Student Leadership Showcase. Y siempre ha sido muy popular entre los estudiantes y queremos que compartan nuevamente con él el viernes 7 de mayo. Va a ser a las 10 de la mañana en el idioma español. Recuerden que solamente tienen que registrarse, el evento es libre de costo. También queremos enfatizar que al finalizar este webinar recibirá un email con un enlace a un cuestionario en línea que nos ayude a evaluar no solamente este webinar, sino también ayudarnos a identificar qué servicios e iniciativas de HEDS pueden apoyar a los estudiantes y de qué forma es la más efectiva para promoverlo. La encuesta es totalmente anónima y el tiempo estimado para completarla es de unos 5 minutitos, porque simplemente seleccionar y en algunos espacios pues poner comentarios si así quisieran.
Y recuerden que su aportación y sus recomendaciones son muy valiosas para nosotros. Por último, queremos enfatizar nuevamente que nos ayuden a compartir con otros estudiantes las invitaciones a nuestros webinars para que puedan también registrarse y puedan participar y beneficiarse de estos webinars también. Antes de comenzar, nos preparamos para comenzar nuestro webinar formalmente, pero antes quisiera presentarle que tenemos hoy con nosotros a la doctora Karen Díaz, que es nuestra consultora de servicios. Karen, si puedes dar un saludito a los estudiantes, por favor. Saludos, jóvenes, muy buenos días. Como siempre les digo, ¿verdad? Muchísimas gracias por sacar una hora de su tiempo para invertirlos en ustedes. La información que va a estar compartiendo Nicole es muy valiosa para su carrera estudiantil, así que gracias por su apoyo y nos vemos en los próximos o sigan continuando, ¿verdad? Ayúdenos a compartir la información y síganos en las redes sociales, que siempre allí estamos al día con todo lo nuevo que tiene Hits para ustedes. Buen día y disfruten. Así mismo es, gracias Karen, que siempre estás pendiente, ¿verdad? Y eres es uno de nuestros enlaces con las instituciones. Y también tenemos a Yelixa Castro. Yelixa, para que te saluden ahí, te vean. Si estás... Saludos, bienvenidos todos. Gracias por su tiempo. Yelixa, nuestra ayudante ejecutiva, es la que se encarga de poner los registros, de enviarle los enlaces, de enviar la evaluación, o sea, de todo lo que ustedes ven. Y también tenemos a Stephanie, que es nuestra host hoy, Stephanie Pérez, nuestra coordinadora de mercadeo, de las estrategias y de las redes sociales. Stephanie, un saludo si puedes, por favor. Buenos días a todos, gracias por sacarle su tiempo, como ya han mencionado, y nada, espero que les guste, por favor hagan todas las preguntas que se le hagan, que no se queden con ninguna duda y compártanlo, y los esperamos, los invitamos a que nos sigan en las redes sociales. Así mismo es, Stephanie es la que se encarga de tener siempre nuestras redes sociales adelante, así que gracias a ellas. Los que no sepan su clave de acceso, aunque Nicole lo va a decir cuando le toque, ¿verdad? Es importante que pongan cuál es su institución que necesitan la clave para que ya sea Yelixa, Karen, ¿verdad? O esta servidora, podamos en un mensaje privado darle cuál es su clave, ya que cada institución tiene una clave diferente y es muy importante. Ahora sí, nos preparamos para comenzar nuestro webinar, pero antes les presento un resumen de nuestra estudiante embajadora, invitada en el día de hoy, Nicole Torres Santiago. Ella cursa su bachillerato en biología, específicamente en microbiología, en la Universidad de Puerto Rico en Arecibo. Ella aspira a ser una profesional en el campo de la investigación científica y actualmente es presidenta de la Asociación Neuroboricuas UPRA y pertenece a otras organizaciones dedicadas a fomentar la ciencia en Puerto Rico. Ha participado en diferentes conferencias científicas en las que ha compartido sus trabajos de investigación y en las que ha visto la importancia de que más estudiantes de minoría se inserten en estos espacios. Así que muchas gracias a Nicole, quien ha sido una de nuestras estudiantes embajadoras desde el comienzo del programa y siempre ha estado ahí para apoyarnos. También nos ha ayudado con los tutoriales que desarrollamos para precisamente promover estas bases de datos y las conoce a cabalidad. Así que sin más preámbulos, vamos a darle stop sharing a la presentación para que entonces Nicole pueda tomar la palabra, pueda compartir su pantalla y llevarlos y guiarlos para que sepan cómo pueden navegar, entrar y acceder a estas bases de datos. Adelante, Nicole. Hola, buenos días a todos y todas. Qué bueno que están por acá. Gracias, Yuelki, por esta oportunidad y a todos los compañeros de HEDS. Y hoy, sí, pues gracias, bien, voy a hablar acerca de... Dame un momentito porque escucho ruido. No sé si es que alguien tiene el micrófono abierto. Por favor, estén bien pendientes de que estén en mute para que no se interrumpa, ¿verdad? Esto, si tienen alguna pregunta, por favor, ponela en el chat, que nosotros con mucho gusto, pues, interrumpimos y se la hacemos a Nicole si es algo que, pues, sea en el momento. ¿Está bien? Gracias. Adelante, Nicole. Gracias, perfecto. Pues miren, lo primero que tenemos que hacer es que estemos, ¿verdad?, en nuestra página en heds.org. Pueden acceder desde cualquier buscador
Y lo chévere también de la página es que yo les voy a mostrar cómo lo pueden hacer desde una computadora para que lo vean más grande, pero también lo pueden hacer en el celular, pueden utilizar una tableta. Así que esta portabilidad que tiene la página es excelente. Cuando ya usted esté aquí, nosotros tenemos distintos tabs y es importante que usted seleccione Virtual Plaza y dentro de Virtual Plaza pues aparece este menú desplegable. Y entonces usted presiona para lo que vamos a trabajar hoy, ¿verdad? La primera opción que es Pearson Test Prep. Quizás ustedes se habían visto anteriormente otros talleres y otros webinars, habían pues, utilizado estas herramientas, pero han cambiado y por eso queremos que las vean, porque es muy importante que sepan dónde está cada cosa para que las puedan utilizar. Así que cuando ya están aquí, ustedes tienen también unos PDF en los que si se necesitan un poquito más de ayuda con los pasos sobre cómo entrar y acceder, pueden descargarlo en español y en inglés. Aquí les mostramos, ¿verdad?, de qué ustedes pueden encontrar en específicamente esta plataforma. Y más adelante tienen videos en español, en inglés, y la lista de instituciones que están asociadas a GET. Así que vamos a seleccionar, ¿verdad?, la que a usted le corresponde. Importante que usted seleccione la suya y esto está asociado a un código. En mi caso, es University of Puerto Rico, así que yo voy a presionar mi institución. Y aquí me va a requerir un código. Este código es específico para cada institución, así que si usted en este momento no sabe cuál es el código de su institución, puede enviar un mensaje por el chat y con mucho gusto le van a ayudar en este momento. O también más adelante, si en otro momento se lo olvida, pues también puede enviar un mensaje por las redes de Heads o al email y le vamos a ayudar. Así que aquí usted coloca el password de su institución, presiona Sign In y lo va a llevar entonces, ahora tiene acceso. Así que esto son unas páginas protegidas, ¿verdad? Esto, por eso es que es una oportunidad, no es público. Así que voy ahora a comenzar quizás con el test prep. Vamos a ir por acá y luego entonces voy a Career Prep. Así que vamos con test prep, que es el segundo enlace. Y lo va a dirigir a esta plataforma que es bastante grande y es bien fácil de utilizar. Tiene muchas maneras en las que usted puede llegar a la misma información y eso está súper chévere. Y eso me gusta muchísimo. Así que es importante que en esta plataforma usted debe crear una cuenta para usted poder acceder a la información. Para lo que sea que usted desee hacer, debe crear una cuenta. Aquí en esta área superior a la derecha le da para que usted pueda registrarse si aún no lo ha hecho o login. Si usted pues ya tiene una cuenta previamente. Si usted tenía una cuenta cuando la plataforma se veía distinta, funciona. Si se le olvidó el password, pues usted presiona Forgot Password y listo. Así que yo voy a iniciar sesión en mi cuenta. Y pues bueno, esto es importante. ¿Sí? En lo que inicias tu login, sí, la importancia del login es, ¿verdad?, que te guarda todo lo que haces en la base de datos y no tienes que empezar desde cero, que me imagino que era lo que iba a decir. Exacto. Pero por si acaso, es importante enfatizarlo. Y si usted pierde su acceso, ¿verdad?, de hacer login a base de datos, ahí lamentablemente tendría que crear otro, porque nosotros no tenemos manera, ¿verdad?, de recuperarlo. La única clave que sí le podemos dar una y otra vez es para entrar a la base de datos, pero una vez usted entra a la base de datos y cree su user y su password, ya ahí pues tiene que guardarlo en un sitio seguro. Adelante. Sí, usted tiene la herramienta de pues, si desea buscar y actualizar su password, pero usted tiene que tener su email, ¿verdad?, con usted y poder acceder al correo electrónico. Si no puede hacerlo, pues ahí crea otra cuenta y listo. Así que bueno, ya hemos entrado aquí y como mencionó Yuvelkis, el propósito de tener una cuenta es que aquí vamos a hacer, por ejemplo, búsqueda de becas. Pues que usted pueda seleccionar en favoritos alguna beca y ya la tenga preseleccionada y otro día que usted entre, pues va a poder verla. Para los exámenes también. Nicole, disculpa, tú puedes, tengo estudiantes que me están diciendo en el chat de que no saben dónde ingresar el código de acceso. Por favor, yo sé que tú entraste en directo, ¿te puedes desloguear para entrar el proceso completo y ellos lo vean? Sí, vamos a hacerlo. Voy a cerrar. Voy a abrir otra. Vamos a ver si acá. Sí, esa parte es la más importante, porque es importante también que señale que en la página de Heads, cuando van a, ¿verdad?,
a la página de Peterson Test Prep en la placita, en el estudio en placita, hay unos tutoriales que les enseña, ¿verdad?, cómo acceder a la base de datos y cómo navegarlas. Nicole, si quieres enseñarle dónde están. Sí. Pues miren, regresamos, ¿verdad?, a heads.org. Entré, espero que voy a cerrar acá para que me permita, entonces me solicite el password. Virtual Plaza nuevamente, seleccionamos Peterson Test Prep. Aquí donde vamos a tener la pantalla en la que usted va a seleccionar su institución y tienen los PDF en esta área sobre los pasos, si se le olvida, pues los tiene ahí. Aquí tienen los videos sobre, en español y en inglés, ¿verdad?, sobre qué usted puede encontrar en esta plataforma. Y seleccionamos la institución. Luego, cuando usted selecciona la institución, justo después, entonces, le va a requerir el código de acceso de su institución. Así que mírenlo aquí. Aquí es donde me está pidiendo el código de acceso. Vamos ahí. Entonces, el password, usted selecciona el que corresponde a su institución, se lo van a enviar privado y sign in. Es importante que ese código, ¿verdad?, es de su institución, que usted no lo publique en las redes sociales, porque su institución está pagando y está para ser parte de este, y tiene estos beneficios. Entonces, mantenemos, ¿verdad?, todo esto que es un privilegio para nosotros. Así que, como mencioné, estábamos con Test Prep, vamos a regresar por acá, que es el enlace segundo de la derecha, y entonces hemos entrado a Pearson Test Prep. Aquí es donde voy a nuevamente hacer login, y como les mencioné, la importancia de este login es que usted entonces pueda luego pues tener como una memoria y guardar su progreso, que pues esa es la intención y es tan importante, mayormente para los exámenes de práctica para admisión a escuela graduada. Así que ya hemos accedido aquí. Y bueno, tenemos varias ¿verdad?, oportunidades que vamos a acceder. Voy a ir una a una. Entre ellas, quiero comenzar con los exámenes de práctica para admisión a escuela graduada. Así que aquí está donde dice Improve Your Score. Es una manera de acceder a ellos. De igual manera, si usted específicamente tiene un nombre de un examen que a usted le interesa, puede escribirlo en el área de búsqueda y también le va a aparecer. Así que, como les dije, es muy chévere que usted pueda acceder a lo mismo de distintas maneras. Así que aquí vamos a seleccionar Grad School. Y ya tenemos los exámenes de práctica, ¿verdad? El acceso para esos exámenes de práctica para admisión a escuela graduada. Tenemos MCAT, tenemos para el GRE, para el GMAT, para el LSAT y para el MAT. También hay otros exámenes de práctica que están en el área de Vocational Test Prep. Espero que lo puedan ver, el cursor está acá, mano más derecha, ¿verdad? Así que aquí pueden ver para qué áreas, ¿verdad?, profesionales o vocacionales, ustedes también van a tener información. Voy ahora a utilizar, como todos funcionan de la misma manera, quizás el LSAT, ¿qué les parece? Pero quiero que sepan que todos tienen, ¿verdad?, la misma metodología. Vamos a entrar por el LSAT, usted selecciona. Aquí tenemos, dependiendo de cuál sea el tipo de examen, tenemos distintos recursos. En este caso tenemos un ebook que usted puede descargar y lo puede tener en su iPad, en su tableta, en su computadora. Está súper chévere. Una vez usted lo descarga, ya es suyo. Y entonces tenemos también los exámenes de práctica que son en línea. Son en línea, es una plataforma, no son papeles para imprimir. Pero está excelente porque ustedes se van a dar cuenta que según usted va realizando su progreso, pues va a tener un poquito más de información sobre qué pudo mejorar y demás, tiene el tiempo, cuándo se tardó en cierta pregunta, es excelente. Así que ya nos ha redirigido la página específicamente al área de preparación para exámenes. Yo había seleccionado el LSAT, así que bueno, pues aquí tenemos el LSAT, sabemos que está relacionado a las leyes y por eso la imagen. Ya me da la bienvenida y me dice que tenemos aquí dos exámenes de práctica. Así que podemos hacer uno y luego podemos hacer el otro. Así que vamos a dar inicio para que podamos ver un poquito de cómo funciona la plataforma. Y estos exámenes están construidos de la misma manera en que están construidos los exámenes que usted va a tomar. Así que usted, aquí les va a decir, ¿verdad?, cuánto tiempo es el límite, en este caso son 2 horas. Y bueno, vamos a comenzar.
en muchos casos esto también están divididos por bloques, por secciones, como si usted estuviera tomando el examen presencial, así que es bueno para que usted se vaya entrenando, porque no solamente es tener el conocimiento, sino que para estos exámenes es importante que usted se reconozca en su capacidad de avanzar, ¿verdad? Su velocidad, eso es bien importante. Así que miren, aquí tenemos por ejemplo una pregunta, son, ¿verdad?, en selección múltiple, y voy a seleccionar aleatoriamente, ¿verdad?, algunas respuestas para que veamos cómo funciona entonces el área de revisión. Y bueno, ok, como ven, me está tomando el tiempo, en verdad que estoy tomando, cuánto es la duración máxima, así que bueno, ahí lo tenemos. Yo voy a continuar con someter, aunque entiendo que hay algunas que quizás no contesté. Entonces, bien, pues me indica, ¿verdad?, que tengo 15 aseveraciones que no contesté, pero de todas maneras voy a someterlo para que lo veamos cómo funciona. Y entonces, bien, miren, ya aquí tenemos cuál es, ¿verdad?, la aseveración, cuál era la opción correcta, en este caso con esta flechita azul, cuál es la que yo había seleccionado. Y usted, esto está genial, usted selecciona en View Feedback y le va a indicar por qué la respuesta C, en este caso, era la correcta. Así que es excelente porque no solamente usted sabe, ¿verdad? Quizás no contesté esa bien, sino sabe el por qué. Y ahí pues usted puede estudiar. Muchas veces estas explicaciones están relacionadas con alguna teoría, con algo que usted debe conocer, y aunque en el examen que usted va a tomar, pues no va a estar esa aseveración exacta, pero sí el fundamento base en el que debe usted tomar en consideración para responderla, pues sí, seguramente va a tenerlo, ¿verdad?, en ese examen que usted vaya a tomar. Así que, excelente. Y bueno, así con todas las preguntas que tienen ese feedback. Esto está genial. Yo creo que ya podemos continuar. Si alguien tiene alguna duda, puede escribir en el chat y le podemos explicar un poco más. Pero en general, así es como funciona. Son muchas más, ¿verdad?, más preguntas. Usted va contestándolas por secciones y demás. Pero este es el formato que usted va a poder ver, y entonces pues luego también tiene cuántas fueron correctas, cuántas incorrectas y cuánto se tardó, que eso también es muy bueno. Así que vamos a regresar en esta ocasión a, ¿verdad?, donde estábamos en Test Prep, que aquí estamos, Test Prep. Recordarán que había presionado en Select para el LSAT. Ya lo hicimos, así que regresamos, y ahora vamos a hablar acerca de la búsqueda de becas. Yo sé que eso es algo que... No sé si tenía, Nicole, el libro para que se preparen para el examen. Sí, miren, usted lo selecciona y ya está descargando. Lo pueden, espero que lo puedan ver acá en la pestañita. Ya está descargándolo. Voy a esperar a que se descargue para mostrarlo. Pero, como les dije, usted lo puede descargar y se lo envía. Usted mismo se lo puede enviar por correo electrónico a su celular y tenerlo, su tableta, como usted desee. Así que vamos a verlo. Aquí lo tenemos. Sí, es importante señalar que la mayoría de los exámenes no solamente tienen el examen y varias versiones para practicarlo varias veces, sino que también el libro para prepararse, que es excelente, porque ustedes saben que esas guías son carísimas, así que ahí las tienen totalmente libre de costo. Así es. Así que usted también puede imprimir esto si usted desea, y seguramente pues sabemos que le va a ayudar muchísimo. Aquí también, estos libros, hay las primeras secciones, normalmente también le va a explicar a usted sobre cómo es la metodología, cómo usted debe pensar al momento de contestar estos exámenes, que eso es muy importante, insisto, usted debe tomar en consideración el tiempo que usted se toma en tomar estos exámenes y en contestar las preguntas, y también en ser un poco, en ser más estratégico en este proceso de contestar estos exámenes. No solamente es quizás estudiar sobre química, sobre biología o sobre lo que usted, ¿verdad?, psicología específicamente, sino que es también cómo contestemos el examen, que es muy importante. Así que ya lo tienen ahí y regresamos. En esta, como mencioné, vamos a continuar con la búsqueda de becas. Voy a escribir aquí en el buscador para utilizar todos los métodos y que vean que funcionan. En el buscador voy a escribir becas, scholarships, y van a ver que tenemos, ¿verdad?, por ejemplo, para estudiantes graduados tenemos una búsqueda de becas. También tenemos para estudiantes subgraduados.
Así que voy a utilizar el de subgraduados porque quizás creo que la mayoría de los estudiantes aquí son subgraduados, pero funcionan ambos. Importante aquí, ¿verdad? En esta sección estamos también buscando universidades, instituciones que quizás tienen algún programa que a usted le interesa, pues lo puede hacer ahí. Y también, en verdad, en esta área también puede hacer esa búsqueda. Así que vamos a específicamente seleccionar Undergraduate Scholarship Search, búsqueda de becas para estudiantes subgraduados. Y aquí tenemos, ¿verdad?, varios filtros y ya de por sí me va a presentar una cantidad de becas. De acuerdo a los filtros que yo vaya añadiendo en esta área, se va refinando, ¿verdad? Va cerrándose este margen de opciones que tengo. Así que ustedes pueden seleccionar, voy a seleccionar una de manera aleatoria para ver cómo está la información colocada. Miren, aquí por ejemplo tenemos el deadline, que en junio 1, faltan 39 días. ¿Cuántos estudiantes recibieron esta beca el año anterior que se otorgó? Una descripción sobre a quién va dirigida la beca, la cantidad mínima máxima que ellos han otorgado, cuáles son los requisitos para que usted sea elegible y cómo solicitar. Siempre usted va a tener un área de contacto, va a tener también, ¿verdad?, que usted puede escribir sus emails. Es importante que usted no tenga miedo. Esto es súper importante. Si a usted le interesa una beca y usted quiere tener más información y usted ya tiene el contacto, pues usted escribe un email en el que usted básicamente exprese pues que usted está interesado en la beca tal y escribe el nombre de la beca que le aparece aquí, que en este caso es AFIO Undergraduate and Graduate Scholarships. Sí. Y usted indica, soy elegible, pertenezco a la institución tal, un mensaje corto, pero verdad, bien formal, para que usted tenga quizás el enlace, se le envíe, no puede tener miedo, y verdad, debe hacerlo con tiempo, eso es súper importante. Así que ya hemos visto aquí cómo funciona. Vamos a regresar. Y como les mencioné, también en este caso, esta también era útil para estudiantes graduados, pero como les dije, también pueden buscarlo directamente en estudiantes graduados. Aquí está el área de búsqueda de universidades. Así que usted puede seleccionar, en este caso, pues, universidades que para estudiantes subgraduados, o escuelas, ¿verdad? Para estudiantes subgraduados de enfermería, tecnología, distintas opciones que ustedes tienen que también pueden utilizar. Si usted quizás está considerando estudiar escuela graduada fuera de Puerto Rico, pues también puede hacer la búsqueda acá y qué instituciones hay, qué programas ofrecen, pues aquí también pueden hacer las búsquedas. Así que, si estamos bien por aquí, me dejan saber para movernos a la siguiente plataforma. Quiero también mostrarles, ¿verdad?, cómo funciona. Voy a regresar aquí al Home, que es lo que ustedes van a ver al inicio, ¿verdad? Ya utilizamos la primera, el área anaranjada. Hemos utilizado ya el amarillo. Vamos a ver qué hay en esta sección verde. Aquí es sobre explorar tus carreras y vamos a ver qué hay para que lo puedan tener. Aquí tenemos también cómo crear un resumen. Está excelente, les va a ayudar muchísimo y les voy a explicar también cómo se utiliza. Consejos para escuela, para su carrera, específicamente del área laboral, quizás si usted está un poco indeciso, puede buscar más información aquí. Y nuevamente, pues sobre universidades y colegios que tienen ciertos programas que quizás a usted le interesa y quiere conocer. Voy a seleccionar el área de... ¿Sí? Si quieres, enfatiza, Nicole, porque eso lo vamos a ver en la otra base de datos que es más completa, en el Vocational Test Prep, porque ahí, como tenemos ICPR Junior College y otras, como, ¿verdad?, otras carreras, ahí hay otras pruebas bien importantes que nos solicitan mucho las instituciones, como el NCLEX para enfermería, ¿verdad?, para que diga exactamente dónde están, que son muy importantes, porque ya esta área de Explore Career también es la misma que va a resaltar en la otra base de datos, aunque ahí van a ver que también tienen otros recursos, pero eso lo pueden ver ellos con calma. Adelante. Sí, pues miren, como les mencioné, en la pestaña azul, aquí tenemos... exámenes de práctica y también algunos ebooks sobre exámenes que son para vocaciones. Así que entre ellos el NCLEX, que es sobre enfermería. Así que para acceder al NCLEX tenemos, más adelante voy a buscar también aquí para que vean en la lupa que también funciona, pero aquí pueden acceder a Medical Nursing, usted selecciona y le va a brindar la información que tenemos sobre
esa área. Así que si usted, esto en este caso, exámenes de certificación para maestría, en higiene dental. Sí, ese examen es lo que piden mucho, Nicole. Ese primero, el Master de Dental seleccionarlo. Es otro, para que ellos vean que no solamente el NCLEX, sino que hay diferentes exámenes ahí, para que ellos vean el de masaje, el NCLEX, el EMT, o sea, hay diferentes exámenes, el PCAT, o sea, para que ellos vean que están los exámenes y también los libros para, ¿verdad?, prepararse. Ya vieron cómo funcionan los exámenes, es más bien para que vean la gran variedad de exámenes que hay. Así que adelante. Sí, pues miren, en esta ocasión seleccioné, ¿verdad?, en este caso específicamente es el ebook, así que lo seleccioné, ya me está descargando, súper fácil, ya vieron que eso funciona excelente. Todo lo que, ¿verdad?, les diga ebook, pues son ebook, usted lo selecciona y automáticamente les va a descargar. Así que tenemos también sobre el PCAT, que es para Escuela de Farmacia, y el NCLEX. Aquí voy a entrar al NCLEX para que lo veamos. Funciona como les mostré el LSAT, así que son exámenes en línea. En este caso, miren, tenemos tres. Recordarán que cuando les hablé del LSAT teníamos dos, pues en esta ocasión tenemos tres exámenes distintos. Son exámenes completos, con las secciones y todo, tal y como usted lo tomaría, ¿verdad?, cuando usted vaya para tomar el examen de admisión. Así que vamos a seleccionarlo aquí, el NCLEX, para que veamos cómo funciona. Nuevamente, tenemos el tiempo. En esta ocasión son 2 horas y media. Y vamos a comenzar. Sí, como ya enseñaste cómo se hacen los exámenes, hay una pregunta aquí en el chat, pero ve mostrándola ahí, que dice que el idioma de la página es solo inglés. Pregunta Luis Díaz. Luis, te contesto que lamentablemente esta base de datos está hecha enfocada al mercado americano, ¿verdad? Por Gale, que son los que hacen la página, y el idioma es inglés, pero puedes verificar si, ¿verdad?, como ves, es un inglés bastante sencillo, puedes ver si se puede traducir con los buscadores, como en Google, ¿verdad?, en las páginas, que a veces se pueden traducir, pero lamentablemente sí, te tengo que decir que es inglés y los exámenes son en inglés. Pero la mayoría de los exámenes, cuando los vas a tomar, son en inglés, así que pues si los puedes practicar aquí y sales bien, pues eso, ¿verdad?, ayuda. Así que adelante, Nicole. Sí, exacto. Miren, aquí les mostré, ya lo habíamos hecho, cómo funciona, en este caso, pues el NCLEX, es la plataforma, es igual a la del LSAT. En este caso, pues miren, también la correcta era la B. Así que se debía revisar el pulso de acuerdo con la aseveración que estaba acá. Y nuevamente en View Feedback tenemos por qué la B era la correcta. Y entonces, bueno, también en algunos, ¿verdad?, les va a indicar por qué no era otra opción. Así que está súper bien. Y sobre esto del idioma, en efectos es en inglés. Pero como mencionó Yuvelkis, estos exámenes que usted va a tomar, pues son en inglés también, así que usted practica. Pero sí, mire, usted le puede dar copy, ¿verdad?, al texto y lo puede traducir mientras lo va haciendo, pero al tenerlo aquí en inglés se está exponiendo al lenguaje, así que puede tener el beneficio de traducirlo, pero a la vez pues lo lee en inglés y para que tenga eso, y quizás algunos conceptos, pues los aprenda en inglés o algo. Así que vamos a regresar entonces, ya hemos visto el NCLEX, hablamos de que tenemos también sobre el PCAT, hablamos que sobre el de masajes también, sobre asistentes, ¿verdad?, maestría, distintos programas que tienen, requieren esos exámenes de admisión, pues aquí los tenemos, de certificación también. Así que pueden buscarlo, ya saben que en la sección azul hay distintas opciones, y nuevamente quiero buscar aquí, ¿verdad?, usando la lupa, vamos a escribir NCLEX para que veamos que también le van a aparecer a usted. En este caso, pues, tenemos 4 resultados, tenemos exámenes de práctica y tenemos ebook. Así que saben que también lo pueden hacer. Si usted sabe específicamente que quiere esto, pues lo puede buscar acá y lo va a encontrar. Así que vamos entonces ahora a movernos a la otra plataforma que vamos a trabajar hoy. Si estamos bien, sí, Yuvelkis. Sí, estamos aquí viendo a ver si hay alguna otra duda o pregunta sobre esta base de datos. Recuerden que el Peterson Test Prep, los nombres se parecen, TES es donde están los exámenes y la búsqueda de becas mayormente, y también pues hay un área de exploración de carrera e instituciones.
Ahora nos vamos a mover al Career Test, perdón, al Peterson Career Prep, que ya es más enfocado a cuando están buscando empleo, internado, preparar resumen, que lo van a ver ahora. Pero antes de movernos de aquí, ¿tienen alguna otra duda, pregunta? No veo nada en el chat. Puede ser en el escribir en el chat. No vemos nada, así que vámonos entonces para el Peterson Career Prep. Exacto. Recordemos, clave, miren, yo, si ven mi curso, estamos ya aquí, Peterson Test Prep, ya aquí la usamos, entonces vamos a movernos a la otra plataforma. Voy a regresar, recordarán que cuando yo entré, ¿verdad? Yo coloqué el enlace, el código de mi institución y me envió a esta pantalla. Que es importante enfatizar que es la misma clave para los dos. Lo que pasa es que nosotros hicimos en el Student Placita una página para cada base de datos con sus tutoriales para cada base de datos para que ustedes sepan qué hay en cada base de datos, la distinción. Pero la clave de acceso es exactamente la misma. Así que adelante, Nicole. Sí, así que una vez usted introduzca su clave de su institución, ya le va a enviar aquí esta pantalla. Y usted selecciona entonces, en hace unos minutos, ¿verdad? Estábamos trabajando con Test Prep y ahora nos vamos a mover a Career Prep. Y en Career Prep, como mencionó Yuvelki, vamos a tener una serie de recursos más bien orientados al estudiante que está en búsqueda de internados, de experiencias, quizás también, ¿verdad?, en Estados Unidos, de fellowships y de empleo. Así que miren, aquí tenemos, ¿ven? Career Prep es importante, ¿verdad? Se ve distinto, pero que estemos claros, ¿verdad?, en dónde estamos. Aquí también usted puede hacer una cuenta. La cuenta es distinta a la que tiene en Test Prep. Así que tenga eso en cuenta. Quizás mi consejo es que usted utilice, ¿verdad?, el mismo usuario, la misma contraseña para que pueda acceder a los dos de la misma manera. Así que vamos aquí entonces a comenzar utilizando en orden los recursos. Vamos a ir a la sección de crear un resumen, que eso sabemos que es tan importante. Y vamos nuevamente. Ay. A utilizar nuestra cuenta. Bien, aquí, para crear el resumen, importante que estamos, les voy a decir algo, me aparece esta opción porque ya yo tenía abierto el TERC, pero usted simplemente seleccione Back y ya, y le va a dirigir. Así que no hay ningún problema. Ustedes acá, pues también colocan su cuenta. Vamos a ver, en esta ocasión. Voy a dejar esto para un momento, ¿verdad? Porque debe abrirme la pantalla al inicio. Yuvelki me deja saber, porque justamente lo probé hace unos minutos antes de comenzar y sé que me abría acá ya el resumen casi con la información colocada. ¿Quieres hacer login? No. Sign up, si quieres. Vamos a ver. ¿Pero dónde está? Dale para atrás un momento. Estoy aquí. Ahí. Si quieres, abre otra cuenta para que vean de una vez cómo se abre la cuenta. Ok, acá en Carrión. No sé si es que, ¿verdad? Hazlo. Adiós, pero tú le diste, ya tú estás login. Estaba login, exacto. Voy a hacer otra cuenta. Ok, bueno, si estás login. Ok, mira, a ver. Sí. Pues haz login otra vez. A ver. Así que. Bueno, como quieras. Sí, crea otra para que ellos vean. Sí. Importante que la información es segura, es privada. Sí. Exacto. Así que. Sí, importante que vean lo sencillo que es crear la cuenta y la importancia que es, ¿verdad? Para que ustedes puedan guardarla en un sitio seguro y que no, ¿verdad? Si tienen algún issue, nos dejan saber, pero a veces, ¿verdad? A veces son la seguridad de, dependiendo en qué navegador estén y eso. Verifica a ver ahora si te funciona, Nico. Así que ya hice la cuenta. Si se dieron cuenta, les va a solicitar una palabra clave, entonces usted coloca la que usted desee, pero no debe colocar la misma que es su password, así que la página se los va a indicar. Vamos aquí.
Y entonces abrimos, ¿verdad? Y esta plataforma tan chévere que les va a encantar, yo sé que sí, sobre cómo crear su resumen. Tenemos distintos templates, distintas plantillas. Voy a seleccionar la que estaba al final, que me parece que es un poquito más, ¿verdad?, más sobria. Recuerde que usted selecciona la plantilla de acuerdo al área, ¿verdad?, de trabajo de usted. Si usted quizá está en unas áreas de comunicaciones, aquí tiene un videito sobre más información, pero aquí, use this template. Y ya lo abrimos. Así que, como ven, ya la propia página me ha colocado mi nombre, como yo me registré en Career Prep, también el correo electrónico que utilicé en esta ocasión. Y bueno, pues aquí ya usted puede editar lo que usted desee y colocar su información. Una vez usted tenga esto ya listo, una vez usted coloca su información, usted va a la sección arriba, en la parte superior a mano derecha, y va a ir a Download. Y tiene dos maneras, usted puede descargarlo en formato de PDF y en formato Word. Yo voy a seleccionar PDF, sepa que como no lo he escrito por completo, algunas secciones van a aparecer en blanco, porque usted debe escribir en ellas para que se registre, ¿verdad?, una data. Porque esto pues ya está predispuesto y no aparece, pero vamos a hacerlo para que lo vean, que es súper rápido y súper fácil. Miren, ¿vieron? Yo solamente escribí, ¿verdad?, aquí unas letras y aquí lo tenemos. Así que si yo hubiese escrito todo, ¿verdad?, toda mi información, pues aparecería aquí. Súper rápido este proceso. Entonces lo puede tener también en formato de Word, que si usted pues le interesa, ¿verdad?, quizás editarlo en Word, pues lo puede hacer. Pero aquí una vez usted lo haga, usted también puede seguir editándolo, por eso es que ya usted tiene una cuenta. Entonces usted crea la cuenta y usted hizo hoy, por ejemplo, su resumen, y quizás en un mes, pues lo modificó y lo puede hacer aquí también. Así que es excelente. Puede cambiar las letras, el tamaño, los colores, todo. Añadir más secciones. Elegir otro formato, si usted quizás dice, no me convence ese, elegir otro formato, y lo puede hacer, y la información, mucha de ellas, esa información se queda y se traslada, así que lo puede hacer, y listo. También puede subir un resumen que usted ya tenga hecho para que utilice su información y colocarla en otro formato. Así que ven, es excelente, y lo mejor es que le va a quedar bien organizado. A veces, cuando usted quizás quiere crear un resumen desde cero en su computadora, pues tiene la situación de que quizás el lente le queda más abajo, uno más, un poquito más a la izquierda, más a la derecha, y estéticamente no se ve tan bien. Y aquí usted tiene esa solución ya. Así que ya hemos utilizado vamos a regresar a la página en la que estábamos, a Career Prep, y entonces vamos a seleccionar Find a Career, encontrar una carrera, y aquí usted va a ver que le ha trazado un tipo de aventura de cómo usted va a tener su camino para su carrera. Así que vamos a seleccionar Start Journey, vamos a comenzar esta aventura, y me indica que lo primero que tengo que hacer es un tipo de assessment, un examencito, una prueba, para ellos conocer cuáles son mis intereses y entonces alinearlo. Así que si usted en este momento está un poco indeciso también sobre qué carrera usted debe seleccionar, puede hacer esto y quizás le brinde un poco más de información sobre cómo alinear sus habilidades con un área de trabajo, que también eso es bien importante. Entonces yo voy a hacer esto sumamente aleatorio, ¿verdad?, para que lo podamos ver. Pero, ¿verdad?, usted se toma el tiempo. Y listo, aquí entonces, next set of questions. Y nuevamente lo voy a hacer aleatorio. Pero que le hacen preguntas, si a usted le interesa hacer, realizar rehabilitación, terapia de rehabilitación, sí, no, vamos a... Y usted seleccione. Negocios, si a usted le interesan los negocios. Vamos acá. Y listo. Aquí. Ok. Sí, es importante recalcar que aunque vean que este assessment es bastante larguito, es bien entretenido y hace preguntas bien específicas para poderles ayudar a definir, ¿verdad? Basado en varios, no solamente en su interés, sino en su personalidad, en sus valores, en qué tipo de, ¿verdad?, en qué tipo de comodidades o qué tipo de preferencias usted tiene para trabajar, que es bien importante que usted lo haga minuciosamente, esta palabra se me enredó, porque sí, mientras más cercano a usted esté, ¿verdad?, la respuesta, pues mucho más fácil va a ser
ayudarle a dirigirle a una carrera más a tono con usted, alineada a usted, y también en la búsqueda de internados y empleos, también eso le va a funcionar para decirle, mira, según las cualificaciones de este empleo o los requisitos de este empleo y tu avalúo, ¿verdad? Y tu perfil, este es el más que se alinea a tus intereses. Así que es súper importante que eso lo hagan una sola vez que lo hagan, ya eso le sirve para muchas otras áreas, ¿verdad? Dentro de la base de datos. Adelante, Nicole. Sí, que también usted se va a dar cuenta que esto está orientado y le va a preguntar qué tipo de trabajo usted le gustaría tener. Voy a seleccionar finalizar para que continuemos, pero es importante que usted tenga eso en mente porque, por ejemplo, en mi caso, cuando yo fui a entrar a la universidad, mi problema o mi situación no era que no me gustara nada, sino era que me gustaban muchas cosas. Y entonces tuve que hacer este proceso de decidir de, ok, me gustan todas esta gama de vocaciones o de profesiones, qué tipo de empleo yo quiero tener, qué es donde me gustaría trabajar, qué horario yo quiero tener en mi vida adulta, ¿verdad?, de trabajo. Eso es importante que usted lo tenga en cuenta y eso aquí se lo va a preguntar. Yo hice este assessment en mi cuenta, ¿verdad?, personal, y tuve muy en cuenta eso. Más allá de todo lo que me gusta, también es qué tipo de empleo yo quiero. Así que miren, aquí ya nos da, ¿verdad?, un resumen sobre en qué áreas yo, si se dan cuenta, están bastante similares, pero es porque yo lo hice de manera aleatoria. Seguramente cuando usted lo contesta, claro, va a tener más de una, porque nosotros somos humanos y nos gustan varias cosas, no solamente una, pero sí va a tener un área que va a destacar mucho más. En este caso es la social, luego investigativa, pero volvemos, que esto lo hice de manera aleatoria. Y entonces usted puede descargar estos resultados, puede, si desea, ¿verdad?, retomarlo, pero mi consejo es que usted una vez lo conteste, pues ya tiene ahí su información y lo tome, ¿verdad? Entonces acá tenemos, de acuerdo a los intereses que están divididos, ya me organiza, ¿verdad? De acuerdo a cuál fue el que yo tuve con mayor afinidad, en este caso les dije que fue social, pues mire, en la lista social está primero, ¿verdad? Luego fue investigativo, pues investigativo lo tengo después. Se me habla un poco acerca de qué yo puedo asociar con esta área social que tengo bastante desarrollada, de acuerdo a este assessment, y algunos ejemplos de carreras que pueden asociar a personas con un amplio porcentaje en el aspecto social. Y bueno, así también en la área investigativa. Y entonces esto está la ayuda porque usted tiene que entrelazar, ¿verdad? Quizás entre su primera y segunda opción con más afinidad, pues usted entrelaza y entonces encuentra lo que usted realmente le va a gustar más para trabajar. Y así, ¿verdad? Tiene todas las áreas. Algunos intereses quizás con menos afinidad en mi caso. Así que esto es súper importante, súper súper chévere. Y aquí vamos a presionar tomar el próximo assessment. Y entonces, si se dan cuenta, aquí hay distintos assessments para distintas áreas. En este caso tiene que ver con valores. Y esto les va a ayudar. Como les dije, es un tipo de aventura. Vamos a ir aquí al área de trabajos para mostrarles cómo funciona. Vamos a ir a tomar el assessment. Vamos a... Ok. Y aquí me dice, en este caso, para tu trabajo deseado, soñado, cuáles son las cuatro cosas que al menos debe tener ese trabajo. Así que aquí también voy a hacerlo bastante rápido, pero voy a decir que me gustaría poner en práctica mis habilidades, que me gustaría tener la oportunidad de probar mis propias ideas, que me gustaría trabajar con otras personas y que el trabajo tenga buenas condiciones, ¿verdad? El ambiente. Así que yo creo que aquí estamos, sí, las cuatro. Y así usted va a continuar. Voy a hacerlo, ¿verdad? Ya de manera... Aquí es importante que para los chicos que hablaron del idioma, que si pueden hacer copy, ¿verdad? Y las preguntas, traducirlas para que estén seguros bien de qué es lo que están contestando, para que entonces este avalúo, o hacerlo con alguien que entienda un poquito más de inglés, ¿verdad?, que les pueda ayudar, para que estén seguros que cuando los resultados salgan de este avalúo, pues sea el más afín a sus intereses, ¿verdad?, que no vaya a ser que se hayan confundido en alguna pregunta y pues salga lo que no es. Así que esa parte es bien importante, y si necesitan ayuda, nos dejan saber. ¿Ok? Gracias. Exacto. Sí, entonces aquí se dan cuenta de que al final de cada assessment ustedes van a tener, en este caso, qué tipo de trabajo usted les quiere. En este caso, miren, a mí lo hice de manera aleatoria, me gustaría un tipo de trabajo en el que yo tenga como empleado bastante reconocimiento, eso es lo más amplio.
y lo demás fue bastante similar. Pero también les va a hablar acerca de estos tipos de oportunidades que usted tenga dentro de su trabajo, cuál es el tipo de trabajo entonces que usted realmente desea. Y así hay distintos tipos de trabajos. Quiero ir al área de jobs. Vamos a continuar, y esto lo estoy haciendo de manera aleatoria. Pero como dijo Yubelki, es importante que usted haga esto, ¿verdad? Sentado, en calma, y consciente de lo que está contestando, porque pues, de esa manera, entonces, realmente los resultados pues, van a ser más alineados a lo que usted desea. Sí, termínalo de manera aleatoria, porque como quedan 5 minutitos, para entonces enseñarle dónde es que se hace la búsqueda de empleo. Una vez, recuerden que para buscar empleo tienen que hacer esta parte primero, para que, ¿verdad?, le pueda dar una búsqueda bastante alineada a lo que ustedes interesan, y cualquier duda, pregunta que quieran, por favor usen el chat. Ya hemos contestado por lo menos lo que me preguntaron a mí privadamente, cuál era su clave, ya yo les contesté a todos, pero si alguien no le ha contestado, por favor vuélvanme y me escriben. Los que escribieron en el chat públicamente, ya se supone que Karen o Yelixa le hayan enviado la clave de manera privada. Y puse también, antes de que se me olvide, que los que necesiten un certificado de participación, porque sé que algunas, ¿verdad?, se lo solicitan, o los que les interesa tener certificado de participación, por favor, tienen hasta el viernes próximo 7 días para enviar un email a info@heads.org con su nombre completo, de cómo quieren que aparezca en el certificado. Por favor, recuerden los acentos, fecha y título del webinar, porque recuerden que damos varios webinars en diferentes fechas, pues es importante tener la fecha y el título para estar seguros de cuál webinar es que estamos hablando. Una vez tengamos todo, el viernes se cierra la lista y se prepara, y se supone que la próxima semana de arriba reciban el certificado, ¿ok? Si alguien no ha recibido los de los webinars anteriores y ha participado, envíenos igual la información, pero ya saben que pues como ya esos certificados se enviaron, pues tienen que ser un poquito pacientes y se le enviarán tan pronto tengamos una oportunidad, ¿ok? Así que adelante. Sí, con su permiso. Pues ya. Karen, disculpen la interrupción. Yo tengo una duda porque yo leí Mayra de Jesús, saludo, disculpen. Con relación a ese certificado, no es que hay que esperar 7 días, sino que dentro de los próximos 7 días debemos estar solicitándolo. Correcto. Nosotros le damos un margen desde hoy. Muchos lo solicitan hoy cuando acaba, pero a algunos pues se le pasa, y pues le damos 7 días para que llegue la solicitud. Y en 7 días nosotros preparamos la lista, entonces la semana próxima, luego de esos 7 días, entonces se envía lunes, martes, por ahí. Lo que tuvimos hace la semana anterior, pues ya la semana que viene, hoy cierra, y la semana que viene van a recibir el que tuvimos el viernes anterior, de emprendimiento. Muchas gracias por la aclaración. Claro que sí. Y anyway, al que se le pase los 7 días, siempre le damos break, ¿verdad? Pero ahí pues tienen que ser más pacientes, porque es cuando tengamos un brequecito. Pero si se quieren asegurar de recibirlo en las próximas 2 semanas, favor cumplir con esos 7 días para hacernos llegar el email, ¿ok? Gracias por la pregunta. Adelante, Nicole. Vieron, pues ya mientras Yubelki, ¿verdad?, les hablaba, ya yo fui completando los últimos assessments. Realmente es bastante fácil, usted puede hacer esto en 1 hora en calma y ya tiene todo esto listo. Y entonces usted va a seleccionar, a mano derecha le va a aparecer sobre jobs, y usted selecciona y tenemos entonces aquí el buscador. Aquí usted debe seleccionar un zip code. Yo puse un zip code de Boston, de manera así, ¿verdad?, general, para colocar uno. Y entonces seleccioné también educación, porque me había parecido que de lo que había contestado de manera aleatoria, pues educación era un área bien fuerte. Así que seleccioné búsqueda de empleos, y entonces ya tenemos aquí una lista. Y entonces miren lo interesante. Me va a colocar por colores, verde cuando es mucho más alineado a las respuestas que ya yo hice. Por eso es importante que usted tome el tiempo de hacerlo bien, ¿verdad? Y que realmente esas respuestas estén asociadas a usted. Y en esta ocasión, miren, rojo dice que ya esta es algo que está un poquito más débil, de acuerdo a lo que yo quería. Recordemos que yo seleccioné qué tipo de empleo yo quiero, qué tipo de ambiente en el empleo yo deseo. Así que
Pues mira, aquí ya tenemos unos que quizás son un poquito más débiles. Nicole, eso está chévere de Boston, por si alguien tiene plan, en verdad, de ir para allá, que no se vaya a aventurar, sino que vaya viendo. Pero si quieres usar uno de Puerto Rico, no sé, de Arecibo, por ejemplo, tu Cisco, para que vean que eso también funciona para Puerto Rico. Claro, acá a lo mejor no hay tantos empleos como disponibles como en Estados Unidos, pero sí hay. Y igual a internado, que también enséñale dónde es que pueden ellos verificar, luego que enseñen los empleos en Puerto Rico, también internados. Sí, miren. Que ahora mismo por el COVID, maybe están limitados, pero puede que aparezca alguno. Adelante. Sí, pues miren, aquí entonces dejé Education, pero coloqué el zip code de Arecibo, y aquí miren, ya tenemos un consejero, y vamos a seleccionar este para que vean cómo está la información colocada. Así que miren, aquí ya los redirige a Indeed, ¿verdad? Entonces tenemos más información sobre el empleo, las cualificaciones que requieren y demás. Así que eso es para cada empleo. Aquí miren, Good Match, este es muy alto, maestro bilingüe para escuela elemental en Arecibo. Colocaron el trabajo hace 10 días, importante, que mientras, en este caso hace 30 días, pues mientras más cercana está la fecha en que colocaron el empleo y usted lo verifica, más posibilidades claramente usted tiene, ¿verdad?, de conseguir ese trabajo. Usted puede refinar la búsqueda si quiere que sea full time, si quiere que sea part time, como usted desee, puede hacerlo. Y también vamos entonces acá a buscar a internships, que son internados. A ver, en Puerto Rico quizás es un poco más limitado realmente, pero miren, aquí por ejemplo hay uno, sí, en San Juan, acá para en Atillo. Aquí miren, en Barceloneta, sobre marketing, un internado. Así que bien, pues saben que también aquí en Puerto Rico hay algunas oportunidades, y en Estados Unidos muchas más también de internados que ustedes también pueden solicitar. Así que esto es todo. Como vieron, ¿verdad?, en este caso de farmacia, pues no está tan alineado a lo que yo había colocado en los inicios, pero aún así se lo demuestra, por si acaso a usted también le interesa. Que no es que no le va a mostrar, sino que le va a indicar cuál es que tiene un mejor afinidad. Así que yo creo que hemos hablado de todo, ¿verdad? Lo que querían. Uh-huh. Gracias, Nicole. Quiero aportar, compañeros, de que esta información, que tanto el área de empleos y las becas se van actualizando periódicamente. ¿Qué significa esto? De que usted entra hoy y ve unos puestos hoy, pero usted puede entrar mañana y la semana próxima, y esto se va cambiando constantemente, tanto en el área de empleo como en el área de ayudas económicas, que eso está en el test prep. Solo un punto. El segundo es de que el resumen, usted le da la opción de atarlo a su cuenta de LinkedIn, de que ya usted sabe de que usted ya debe de ir creando, si no lo tiene, su perfil profesional, que verdad, ahí van a estar viendo los potenciales reclutadores de cómo usted se va desarrollando en la, ¿verdad?, durante esta época estudiantil de ustedes. Así es de que la tenía esos dos puntos, porque es importante de que una vez usted crea su resumen en esta base de datos, le puede hacer el enlace a LinkedIn. Y les recomendamos, es altamente recomendable que usted tenga su cuenta creada. Sí, y quiero comentar, gracias Karen por eso rapidito, que hay algo que está genial que vi, me encantó, y es que usted selecciona, ¿verdad?, cuando usted está ya en su resumen, el icono, que está tres barras azules, y le va a dirigir a esta área que es como un homepage, y entonces donde indica website, aquí le va a tener un tipo de enlace que usted puede tener para entonces, vamos a hacer copy, para que entonces ese resumen que usted tiene se convierta en una página web. Vamos a seleccionar este template. Correcto. Y entonces share. Y miren, ya usted tiene aquí, ¿verdad? Esto lo copia completo. Y entonces usted tiene un link que usted lo puede colocar en su Twitter profesional, donde usted desee, en el propio resumen, si desea poner el link. Y ya usted tiene entonces un tipo de página web donde solamente está su resumen. Esto está genial y es gratis. Así que espero que lo usen. Y no solamente eso, sino que en la parte de tracking, usted puede ver quiénes entran, quiénes ven eso. Hay un área donde les dice, ¿verdad?, qué personas están entrando a ver eso,
que es otra parte, no solamente, ¿verdad? Ustedes pueden ver quién, cuántas personas han visto eso. Ahí todavía estás en la parte que lo estás creando, pero una vez lo creas, luego te permite la, ver las estadísticas de quienes los han visto. También te iba a decir que sí, hay otro, no sé si mostraste cuando fuiste al, cuando vas al homepage del test prep rapidito. Si quieres volver al homepage. Nada, estas son cosas que obviamente en una hora es bien difícil que ustedes vean, cuando va al homepage, no, del, del test prep. Perdón, de no, del career. Del career. Ah, okay. Discúlpame, del career. Exacto, ya tú hablaste de, exacto, create a resume, find a career, career college answers y advice. En la parte de advice, esto es un acceso a tutoriales de, un, de bibliotecas virtuales de que ellos tienen disponibles con todos esos temas y de, créanme que son tutoriales bien específicos, bien instructivos, usted lo puede hacer a su propia tiempo, ¿verdad? Y son temas muy útiles que les invito a que lo vean y se beneficien de ellos. Son en inglés también, pero pueden traducirlo, ¿verdad? Usando Google Translator, que está fabuloso, y poderlos tener. Así que esa parte me es importante. Nada, en una hora bien, bien difícil poder cubrir todo esto, porque ya ustedes vieron que es un mundo, usted entra y cada menú tiene diferentes funciones. Y Gail, la realidad es que los que recuerdan antes el Career Transition y el TERC, que era como originalmente se llamaba, ahora con este nuevo cambio, ellos lo han hecho mucho más interactivo, mucho más atemperado a nuestros tiempos. Que, por ejemplo, antes resumía simplemente creabas la plantilla, lo descargabas y ya. Ahora no solamente lo creas, sino que puedes subirlo a las redes, puedes hacer un sinnúmero de cosas mucho más sofisticado que como estaba antes. Igual la búsqueda de empleo está mucho más sofisticada con este reporte. Igual los exámenes tienen otras funciones que antes no tenían. O sea, les invitamos a que, como bien dicen Karen, esto está cambiando constantemente. Entren, no dejen de entrar cuando entiendan que estas bases de datos puedan ser de utilidad. Y cualquier duda o pregunta en heads.org, en contact us, tienen ahí toda nuestra información, tienen mi celular, tienen los emails, info@heads.org, lo recibe esta servidora, también Yelixa, o sea que nos envían email, cualquier duda que tengan o por texto a mi celular, que es el que llega en todas las invitaciones que les llega, ¿verdad? Todas las invitaciones a nuestros webinars, así que en confianza, siéntanse en la libertad de poder, si en su institución no le pueden contestar la pregunta, ¿verdad? Porque muchas de las orientadoras y decanatos de estudiantes tienen esta información, pero si es algo más allá, pues con mucho gusto estamos para servirle. ¿Alguna duda o pregunta, Nicole? ¿Algo más que quieras agregar? Mi gente, yo vi algo aquí que me encanta y quiero que lo vean. Ajá, en esta área tiene un módulo completo sobre cómo usted hacer ese approach cuando usted está, usted es un empleado, sobre negociar su salario. Mi gente, vamos a hablar, ¿verdad?, un poquito rápido, que mucho hemos visto en las redes, ¿no?, de cómo a veces tenemos solicitudes de empleo o oportunidades en las que le requieren a usted muchas cosas y ese salario es el básico, ¿no? Usted tiene que educarse un poquito sobre cómo usted ser, mercadearse usted mismo, usted es un producto. Así que esto me encantó, usted selecciona Start y lo va a redirigir, es bien fácil, y usted se va a entrenar sobre cómo usted puede hacer estas preguntas, ¿verdad?, y ser más asertivo para que tenga la oportunidad, ¿verdad?, de que le aumenten su salario. Y esté acorde, si usted un trabajo le requiere un bachillerato, experiencia, ser bilingüe, eso es más de 7.25 la hora. Así que ahí tienen, ¿verdad?, para que puedan leer, y sé que les va a ayudar muchísimo. Me encantó. Y es muy importante que estemos entrenados en eso. Y aquí hay muchas que usted puede leer. Así que gracias por la oportunidad. Si tienen alguna duda, pues siempre se comunican con Heads y le ayudamos. Así mismo, gracias a ti, Nicole. Karen, ¿algo más que quieras agregar? O Yelixa. Mira. No, de mi parte hemos cubierto la información básica. Agradezco a Nicole, ¿verdad?, de su ocupado tiempo, que sabemos que ya está ya en sus últimos años de último semestre de la universidad. Disculpen.
Disculpen. Y muchachos, los esperamos el próximo 7 de mayo, el último webinar estudiantil del semestre. No se lo pierdan con el doctor Joe Díaz. Rieguen la voz, que les aseguro que van a pasar un rato chévere, pero más que eso, de aprendizaje para su vida profesional y personal, porque doctor Joe Díaz siempre cubre todas esas bases. Así que muchas gracias. Te dejo ahí el Yubelki. Eso es así. Estoy poniendo nuevamente que para el certificado enviar email a info@heds.org, nombre completo, fecha de hoy, ¿verdad? Si es el certificado de hoy, y el título del webinar, y tienen hasta el viernes próximo para enviarnos ese email y poder estar en la lista cuando preparemos el envío la semana de arriba. Así que nada, lo esperamos. Los que no pudieron entrar al webinar de hoy, algún compañero, amigo, invítelo para que entre al webinar del viernes que viene, que es este mismo tema con Gilmar y Santiago en el idioma inglés, que obviamente, como las bases de datos son en inglés, pues verdad, los que dominen un poquito más el inglés, pues les va a ser de mucha utilidad tomar el webinar, porque vamos a aplicar más o menos lo mismo, pero en el idioma en el que están las bases de datos. Así que, y por favor, ayúdenos a promover, ya que tienen la clave de acceso, pueden promoverla, pueden enviarla por texto, por email, por, ¿verdad? No la publiquen en un sitio público, ¿verdad? En un website o en algún sitio abiertamente, pero sí pueden compartirla por texto, por email, por como ustedes deseen, ¿verdad? De una forma que no se vaya, ¿verdad? A un sitio público donde, porque recuerden que esto es una clave de acceso que su institución como miembro de HEDS paga, ¿verdad? Por la membresía HEDS, y gracias a esa membresía, esto es uno de los beneficios exclusivos para nuestras instituciones miembros. Si algún compañero suyo, amigo, familiar, no es de su institución y como quieran usted entiende que necesita esta base de datos, mire, acá entre nos, con mucho gusto, compártasela, porque nuestro interés es que, ¿verdad?, que puedan beneficiarse. Usted como estudiante, siéntase en la libertad, no va a haber problema con eso, ¿ok? Así que muchas gracias a todos por haber asistido hoy. Los que puedan unirse el viernes o invitar a sus compañeros a unirse el viernes, les vamos a dar las gracias por esa ayuda en esa promoción. Y sí, los esperamos el 7 de mayo. Ahí sí no hay excusa, 7 de mayo con el doctor Joe Díaz, revisando mi proyecto de vida, Ser, Hacer y Tener, que ese va a ser el cierre de este semestre. Así que lo esperamos, ¿verdad?, para que puedan estar con nosotros. ¿Alguna otra duda, pregunta? Este es el momento. Si no, creo que podemos cerrar, ¿verdad?, con esto. Yelixa, no sé si quiere decir algo más. Stephanie. Bien importante. Algo. Les acabamos de enviar la encuesta electrónica para que nos ayuden evaluando el webinar de hoy y ayúdennos a promover los próximos eventos que vienen. Excelente. Stephanie, que siempre está en las redes. Adelante, Stephanie. Sí, me gustaría añadir que me gustaría tirar una foto, así que si pueden prender sus cámaras. Ah, sí, Stephanie es la encargada de esa parte. Así que los que tengan cámara, aunque esté un poquito amorusado, no importa. Hoy es viernes, todo se permite. Listo, muchas gracias. Excelente, pues cuídense, un abrazo, estamos para servirles y que tengan excelente fin de semana, mascarilla, recuerden, distanciamiento, no queremos a nadie enfermo, que tengan excelente día y fin de semana. Hasta el 7 de mayo. ¿Ah? No, igualmente ustedes, muy buenas, excelente recurso, los felicito, buenas tardes. Gracias, gracias de verdad, gracias Nicole como siempre por tu excelente presentación, cuídense mucho, un abrazo.